Hola Ana María, gusto saludarte. Mujeres del futuro, ¿cómo están las mujeres del futuro? Llegó la mujer del futuro. Mujeres, llegó la mujer del futuro, qué alegría. Bueno, mujeres del futuro, era que tenía calor, pero ya se me quitó el calor. Bueno, ¿qué día es hoy? Hoy es el día número 21, mujeres. ¿Cómo les parece que ya llevamos 21 días en este reto de 45 días donde estamos Llegó la mujer del entendimiento? futuro. Ay, no, tan bullosa que soy. Ay, qué bulla, qué bulla, 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 bulla. Ok. Enfóquese, María Imelda, estoy en un reto. Si este video yo lo fuera a hacer grabado sin interrupciones y grabado perfectamente, no existiría porque ya había cortado corte, 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 corte. Quítele esos 2 primeros minutos. Con razón, la gente dice: usted no se prepara para llegar al video. Con razón, es verdad, yo no me preparo, es verdad, tiene toda la razón. Aquel que dice que es que yo me demoro mucho en la entrada, que por eso no le gustan mis videos, tiene toda la razón. Ya estoy entendiendo a las personas que no les gustan mis talleres porque me demoró mucho haciendo una entrada por tanta interrupción. Pero es que la vida es así, la vida es llena de interrupciones y la vida es un proceso que a veces digo yo: Dios mío, no entiendo a los hombres, mi cerebro es diferente, ¿yo qué hago? Mi rutina diaria es un calvario, mi rutina diaria es una mierda, es un infierno. Mi rutina diaria no es, no sé cómo manejar esta rutina. Estoy que me rindo, que tiro la toalla, ya no lucho más, señor, yo ya me voy a rendir. Y es verdad, es verdad. A veces quisiéramos sacar fuerzas de donde no hay, a veces quisiéramos que las cosas fueran perfectas y que este video no tuviera interrupciones y que ahorita no llamara a mi papá y que no, en esto llama, qué pecado. No tiene nada más que hacer. Es parte del proceso, es mi padre, y el día que esté muerto, entonces ese día va a decir: ay, ¿cómo me hace falta la llamada de mi padre? Y aquí ya no está el perro, y entonces lloro: ay, porque mi perro ya no está. Entonces, la vida no la entendemos, no entendemos este proceso, y a veces nos cuesta mucho, de verdad que nos cuesta mucho entender. Buscamos ideales, la mente. El cerebro busca ideales, busca ilusiones, se enamora de una ilusión. Uno hace que el marido, cuando uno lo conoce, o las personas, cuando uno las conoce, genera una sustancia que se llama la dopamina y uno dice: wow, lo hace ver de una ilusión distinta, pero cuando ve la realidad uno dice: Dios mío, esta realidad me está matando. Entonces vamos a trabajar. Vamos a trabajar, acaba de empezar. Gracias, Ana María. Gracias. Morir para renacer conscientemente es un paso de fe. Muchachas, la fe nadie la ve. Nadie puede ver la fe. Nadie puede ver la fe. Nadie. Nadie la puede ver. Solamente si tenemos la capacidad y la fe, o sea, una persona que tenga el cerebro en rabia, en tristeza, en depresión, en angustia, en dolor, en ¿qué te digo? En todas esas angustias, no puede, el cerebro está
cargado de una sustancia que no la deja, no la deja, su cuerpo ya está intoxicado. El cerebro, cuando usted llora, cuando usted está triste, el cerebro en ese momento es donde usted más libera dopamina. Y esa liberación de dopamina, esos picos de dopamina, cuando usted ya termina de llorar, entonces su cuerpo es como, a ver, cuando una persona llora o tiene mucha rabia, se eleva ese pico de dopamina. Cuando una persona llora es cuando el cerebro más energía gasta, más energía gasta. Cuando usted dice, no lucho más, estoy cansada, estoy que tiro la toalla y está en ese momento de angustia, su cerebro está usando toda la energía posible, porque su cerebro piensa que usted está en estado de peligro, de sobrevivencia, y él libera la dopamina para poderle dar esa fuerza que usted necesita para sobrevivir. Entonces usted está en un estado de sobrevivencia. Y mientras usted esté en ese estado de sobrevivencia, no puede ver la fe. La fe está más arriba de ese estado de sobrevivencia. La fe es un estado diferente mental. Las ondas cerebrales, es que, mire, se han hecho resonancias magnéticas. Resonancias magnéticas son unos, les ponen a uno aquí unos electrodos, unos aparatos y miran cuando una persona llora, cuántas áreas cerebrales se le activan. Y cómo esas áreas cerebrales activas lo hacen sentir que están solos, desamparados, que no tienen ninguna salida y que están en el perfecto infierno. Entonces, hay que hacer. Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Marta. Llegó Marta, llegó Marta. Me encanta Marta. María Imelda, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió lo que yo tenía acá. Mira. Porque a mí me gusta tanto. Mira cómo es el cerebro de la mujer. Estaba enfocada y ya me perdí otra vez. Dios mío, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo soy así? Mira, mira, cuando una persona está científicamente comprobado, nosotros somos energía, nosotros somos vibración. Una persona en ansiedad tiene una vibración muy densa, tan densa, tan densa, que es una cosa muy seria. Entonces, Marimelda, entonces, ¿a qué venimos siendo aquí en este taller? Que es que te veo como, estás como muy embolatada. Sí, lo que pasa es que sí estoy muy embolatada. ¿Sabe por qué estoy muy embolatada? Porque en el grupo hay mujeres que están sufriendo mucho. Sí, estoy muy embolatada porque realmente yo quisiera tener una fórmula y decir, vea muchachas, ustedes hacen esto, esto, esto y esto, lo aplica y se solucionan los problemas. Pero la vida no es así porque las circunstancias tuyas son diferentes a las mías y yo no tengo la solución a sus problemas. ¿Cómo así, Marimelda? Usted no tiene, entonces, ¿para qué la escuela cuántica mía? ¿Para qué? Para que nos eduquemos juntas, para que nos acompañemos juntas en los procesos que cada una de ustedes tiene y que yo, lejos de eso, tengo la solución. Entonces, me angustio, porque a veces creo que yo le puedo decir, vea, tome agua, respire profundo y eleve la serpiente. Y se queda mirando a la pobre que no entiende qué es elevar la serpiente. Y dice, elevar la serpiente. ¿Y qué es elevar la serpiente? Esas señoras usan algo muy, muy raro. Ellas hablan muy raro.
Y entonces tiene que morir para renacer. Morir para renacer. Ay, no. Me van a matar allá en ese grupo que iban a hacer esas señoras que morir para renacer. Morir para renacer. Ay, no, yo no me quiero morir. Pues que usted ya está muerta. Entienda que usted ya está muerta. Viviendo en un... Para mí eso es como vivir en un calvario, vivir en un valle de lágrimas, vivir en las tinieblas. Mientras usted esté en estado de tristeza, mire, yo voy a volver a decirle, morir para renacer implica muchas cosas, muchachas. Es que quiero, lo que pasa es que yo trabajo es con imágenes y yo no puedo hablar si no es con imágenes porque mi cabeza no entiende sino así. Entonces, por eso es que estoy buscando una imagen acá. Deme si la encuentro, porque se me perdió otra vez. Me dice, Marimelda, no importa sin imágenes. No, yo sí necesito la imagen. Yo sí necesito esta imagen. Mire. Voy a volver a decir una cosa. Nosotros somos tres cosas. Somos información, somos vibración y somos energía. Cuando usted está en estado de tristeza, cuando usted está en estado de depresión, miren los colores, no sé si logran ver los colores, esto es algo que se hizo ya a nivel, digamos, como de resonancia, y se ven que hay unos colores que nosotros emitimos, hay unos colores que son oscuros, hay unas vibraciones que son muy densas, hay unas vibraciones que son, unas que son muy altas, que es como el amor, y otras que es muy baja, como el miedo, como la angustia, como la depresión. Entonces, cuando usted está vibrando, yo hablo de vibración, yo hablo de vibración, no hablo de otra cosa diferente, hablo de vibración. Y cuando usted está en estado de llorar, de depresión, su cerebro químicamente, bioquímicamente, biológicamente, fisiológicamente está en un área de tinieblas. Tiene el área cognitiva tapada, no ve nada, no ve luz, está en el perfecto infierno, está en las tinieblas, está en la oscuridad, porque ahí no hay luz, porque usted está en estado de sobrevivencia y Dios la dotó de esas sustancias para que usted corriera y reaccionara, pero es que resulta que tenemos que cambiar la percepción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que morir para renacer, pero conscientemente, y eso, muchachas, es un paso de fe. Morir a esa adicción que usted tiene de la depresión, morir a esa adicción que usted tiene de la tristeza, morir a esa adicción que usted tiene de la angustia, de la duda, porque usted lo que está es en duda, usted no está vibrando en la fe. Y puede ser la misma situación, pero cuando usted cambia su vibración, y vea, le voy a decir una cosa, la vibración no, no puedo entrar yo a decirle, vea, tenga $100 y le cambio la vibración. La vibración no se compra con dinero, mi amor. Yo le puedo decir a usted, vale, mando pa que tenga para el mercado, le mando para que tenga para los pañales, le mando para que tenga para los viajes, le mando para todo, pero si usted no sube ese nivel de vibración, no puede hacer absolutamente nada, porque eso es un trabajo dentro de nosotras, o sea, es un trabajo, es que es un trabajo, Dios mío, yo a veces le digo, Dios, ayúdame, ayúdame para yo poder acompañar a esta mujer que está sufriendo tanto. Ayúdame, señor, ayúdame a decirle, por aquí nos estamos ayudando, le voy a leer esto y quiero que ustedes entiendan que ustedes son vibración y que como ustedes son vibración, ustedes tienen que hacer un trabajo, elevar la frecuencia, cambiar la frecuencia. Mira. Yo siempre estoy utilizando y me gusta mucho este dibujo del águila. La mujer del futuro,
No esta que está aquí anclada en el pasado, llorando, pataleando, tratando de que las cosas de vivir otra realidad. Mi amor, primer paso, la realidad que usted está viviendo es esta, no hay otra. Deje de tener una ilusión. Yo sé que nosotros queremos planear el 2020, yo sé que queremos tener una vida diferente, yo sé que hay una mujer del futuro que está esperando por mí, pero primero tengo que aliviar mi presente, primero tengo que elevar mi energía hoy. El pasado, ya eso fue lo que pasó el año pasado, muy triste. Pregunto, yo tengo acceso a este calendario, yo puedo escribir sobre este 2019. No tengo un solo espacio para escribir. Se acabó. Sí, ya. Gracias. Muy amable. Muy agradecida con el año 2019. Divino, precioso. Yo amo el año 2019. Me dejó una chiva, me dejó muchas cosas. Se murió mi mamá, se murió el perro. Vinieron cosas, se fueron cosas, nacieron cosas, murieron cosas. Pero esto pasó. No tengo acceso a esto. Pero si hoy yo estoy en tristeza, si yo hoy estoy en angustia, si yo hoy estoy en depresión, si yo hoy estoy con rabia, si hoy estoy en sentido de ansiedad, en sentido de duda, adivine qué voy a crear en el futuro. Adivine qué voy a crear en el futuro. Entonces, yo no soy adivina ni leo el futuro porque no tengo una bola de cristal. Para yo decirles a ustedes, vean muchachas, ustedes aquí veo una mujer. No, yo no leo el futuro de esa manera, no tengo ni idea. Yo no leo, no tengo una bola de cristal, porque no sé leer el futuro así. Pero sí sé que hoy estoy creando mi futuro y que si yo no soy capaz de elevar esa serpiente, y que es metafóricamente elevar la serpiente, porque es una metáfora. Ahora no me vayan a decir, Marimelda, ¿cómo así? O sea, que usted tiene serpientes. No, yo no tengo serpientes. Es una metáfora. Y esa, quiero, el cerebro entiende por metáforas. Usted está en un gallinero, usted está en un abismo, hundida por allá. Que yo no tengo acceso a meterme allá porque no puedo. Tengo que mandarte una voz. Y decirte, mujeres del futuro, eleven la serpiente. Y ellas por allá luchando con esa serpiente y que le van a ganar a la serpiente. No le vas a ganar. Allá abajo, en ese hoyo, la serpiente es poderosa. No le vas a ganar. No le vas a ganar. Dios mío, ayúdame. Voy a llamar a Dios, Dios, por favor, Dios mío. Hola, mi profe, ¿cómo está Nélida? ¿Cómo está mi muñeca hermosa? Dios mío, ¿cómo hago para decirle a esta mujer que está ahí abajo peleando con esa serpiente que la suba, eleve? Nacer, morir, muérase ahí abajo, morir. Ay, es que yo voy a luchar con la serpiente porque yo voy a tener más fuerza que ella. Mentirosa, no eres capaz. No se puede luchar abajo en las tinieblas con esa serpiente. Usted muérase. ¿Y cómo me muero? Ay, yo no me puedo morir. Pero morite. Es que, Dios mío, es una metáfora. Es metafórico. Metáfora es como, listo, me muero. Muérase ahí abajo, que la coma la serpiente, que le hace, que se la coma, polvo es y polvo eres y polvo te convertirás y nosotros aquí estamos de paso, muérase de una vez. No sé por qué lucha tanto. Ok, entonces, ¿qué hago, Marimelda? Le estoy diciendo, tiene que morir. Ay, ¿y cómo me muero? ¿Cómo me muero? Pues ya está muerta. Con esa lloradera, con esa tristeza, con esa angustia, con ese dolor, con ese desespero, con esa rabia. Usted está abajo de las tinieblas porque hay unas vibraciones que son vibraciones ultravioletas
que son unas ultra donde está Dios, que es una vibración donde todo es divino, precioso, hermoso, o hay unas vibraciones que son ultra, que son infrarrojas, que es por ahí abajo donde pasa de todo. Y su cuerpo y su cerebro y toda su energía va a emitir bioquímicos que le van a dañar cada vez más su cuerpo y se va a sumergir en una adicción a esa tristeza y se va a sumergir en una adicción a esas sustancias que se llaman dopamina y serotonina y cortisol y esas sustancias le acaban su cuerpo. Entonces, si usted hoy no es capaz de elevar esa serpiente a la mente de Dios, a la mente donde Dios va a trabajar con ellas mediante la fe y morir en esta dimensión y nacer en esta de aquí arriba, entonces hoy usted está generando más muerte de la misma muerte, porque está metida ahí abajo, usted tiene que ser capaz de elevar la serpiente. Entonces, mujeres del futuro, haz como el águila, lleva tus luchas arriba al cielo. El cielo está acá en nuestra mente. Es que creemos que tenemos que coger un avión y irnos para dónde. No, no es en avión que va. Ni va a llegar un extraterrestre y va a llegar ahí y lo va a coger en una nave y se lo va a llevar. No, eso es mentira. Bueno, yo no creo en eso. No, no sé. Porque se lo pueden llevar para Marte y a Marte lleva la depresión. Se lo pueden llevar para Venus y en Venus tiene la depresión. Se lo pueden llevar para Júpiter y en Júpiter lleva la depresión porque la lleva dentro de usted, en el tiempo que sea. No. Tiempo pasado, presente, futuro. ¿Sabe qué está creando usted en el futuro hoy? Tinieblas. Si usted sigue así en ese estado de angustia, en ese estado de depresión, en ese estado de ansiedad, en ese estado de duda, ¿sabe qué está creando usted en el futuro? Ahí sí le leo el futuro. Una mujer en el hospital, enferma, tomando medicina para la depresión. Y acabada, desgastada, porque los bioquímicos que emite una persona cuando llora, que llora mucho y llora mucho y llora mucho, el llorar es lo que más energía desgasta. El cerebro no puede llorar más de 10 minutos en el mismo momento. ¿Por qué? Porque su cerebro ya no tiene fuerzas de seguir llorando. Pero entonces usted, si sigue llorando 10 minutos, vuelve y se levanta, duerme una hora, vuelve y se levanta y llora otros 10 minutos, vuelve y se levanta y llora otros 10 minutos y vuelve y se levanta y llora otros 10 minutos. Usted sabe, mañana hay que recogerla con una cucharita. Entonces, ¿cuál es la solución, María Imelda? La solución es, sí se puede llorar, sí hay que llorar, sí hay que sentir la tristeza, pero conscientemente. Entonces yo voy a morir y me acuesto y lloro y lloro y lloro. Y yo le aseguro que no llora más de 10 minutos. Póngase a llorar ya y verá que su cerebro biológicamente no le llora más de 10 minutos. Si usted tiene niños, observe los niños. Observe un niño. Déjelo que llore. Dígale, llore lo que quiera. Así hacía yo con mi hijo. ¡Ay, ay! Hace una pataleta. Déjelo que llore, llore mi amor, llore bastante mi vida, llore, llore un ratico, ponga el reloj, ponga el reloj, le doy 10 minutos, biológicamente está científicamente comprobado que una persona no puede llorar más de 10 minutos en un llanto de dolor y de angustia y de desespero, no puede. Y lo mismo que cuando tienen rabia, biológicamente una persona con rabia no dura más de 20 minutos con rabia, porque si no, le da un heart attack y se muere. Entonces, biológicamente no estamos diseñados para durar más de 10 minutos llorando, llorando, llorando y durando 20 minutos con rabia, con rabia, con rabia. Usted lo que va a hacer es mata, mata y come del muerto en 20 minutos y llora 10 minutos. Esos son los extremos
que tenemos biológicamente. Por eso, cuando usted se educa, por eso el sufrimiento más grande es la ignorancia. Porque cuando yo ya sé que biológicamente mi cuerpo no dura más de 10 minutos llorando o 20 minutos con rabia, la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con esta información? Entonces, conscientemente, me voy a morir. Dice, muere, muérase de una vez. Deje sufrir tanto, muérase. Ay, pero qué miedo no morir. Dice, bueno, mi amor, entonces muérase virtualmente, pues. Muérase virtualmente. Muérase. Muérase a esa sustancia que está generando. Usted si se imagina, usted llore, duerma, llore, duerma, llore, duerma, llore, duerma, llore, duerma. Ok, hágalo por 24 horas. ¿Sabe qué va a pasar mañana? Va a tener cero energía. No la va a levantar nadie. Y ya está muerta. Porque de ahí va para el hospital. Porque no se va a querer levantar y va a querer que le cierren las cortinas, no va a querer ver la luz del día, va a querer que le pongan aquí unas cosas de esas para ver la luz y no quiere levantarse de la cama, no quiere hacer nada, ya se murió. Entonces, de igual manera, te vas a morir. Solamente que esta muerte es más lenta, porque vas a quedar muerta en vida. Entonces, ¿por qué mejor no conscientemente haz como el águila? Lleva tus luchas arriba al cielo. Listo, voy a hacer conscientemente. Bueno, entonces, ok, ¿qué he aprendido yo hoy? A ver, muchachas, díganme qué han aprendido hoy. Necesito que me escriban. Yo he aprendido una cosa, biológicamente, y eso honestamente amo cuando... Denme un segundito. Deme un segundito que por aquí tengo. Cuéntenme qué han aprendido. Necesito que me escriban, muchachas. Neurociencia biológicamente. Desgaste del cerebro cuando lloras. Cuando lloras. Llorar es muy bueno. Fisiológicamente y neurociencia del llanto. Mire, fisiología y neurociencia del llanto. Biológicamente, llorar libera, cuando usted llora, libera dopaminas, libera serotonina. Al llorar, regulamos algunos componentes internos y controlamos mejor nuestras emociones. Nadie está diciendo que no debes de llorar. Eso no es lo que yo dije. Yo dije, llore conscientemente, muérase conscientemente. Y entonces hoy, ¿me voy a preparar para morirme? ¿Qué tal, muchachas? ¿Bacano, no? Vamos a prepararnos para morir. Y haz como el águila, lleva tus luchas hacia el cielo en oración y Dios te liberará de las batallas. No luches contra los enemigos en su zona de confort. Cambia tu territorio. No estoy hablando de cambiar el territorio físicamente porque de aquí no va a venir ningún extraterrestre a sacarme de acá. No va a venir nadie a tocarme la puerta y a llevarme en un helicóptero. No va a venir un águila con las garras así y me va a elevar. Nadie va a venir a hacer eso por mí. Nadie va a ir a hacer eso por usted, Juanita. Nadie. Ojalá y me estés viendo. O lloraste tanto que te quedaste dormida. O a lo mejor ni tenés ganas de verme. Porque pensarás, esa como habla de mierda y yo aquí en esta depresión y ella no entiende mi situación y ella no sabe porque ella está en Estados Unidos pero ella no vive aquí el calvario y el mierdero en que yo estoy. A lo mejor también estarás pensando eso, es que ella no sabe ni vive mi situación, porque normalmente cuando alguien nos quiere decir una voz de aliento, ponemos ahí mismo, ah, pero es que ella no vive en mi situación, es que ella vive en Estados Unidos, ella no vive aquí en Colombia, ella no vive aquí en el Perú, ella no vive aquí en Venezuela, ella no vive allá. Entonces, ella no sabe ni entiende mi situación. Mi amor, yo sí sé y entiendo su situación, porque así yo vivo en Estados Unidos, vivo la misma mierda, la misma.
con diferente cinta, pero es la misma. Y su cerebro y mi cerebro son iguales, biológicamente somos iguales, somos mujeres, tenemos las mismas emociones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Morir para renacer conscientemente es un paso de fe. A usted le falta fe, porque Dios está ahí. Y Dios, es que yo no lo he visto, pues yo tampoco lo he visto, mi amor, pero yo sé que existe, yo tengo una relación con él, yo sé que existe, pero eso es un paso de fe. ¿Cuál es la diferencia entre usted y yo? Que yo tengo fe y usted tiene duda, y son las mismas energías. Una es en la energía ultravioleta y esta duda es en la energía infrarroja. Son las mismas palabras, fe y duda son iguales. Lo que pasa es que yo elevé mi serpiente. Y cuando elevo mi serpiente y respiro profundo y tomo mucha agua y digo, si Dios está conmigo, la divinidad está conmigo, no lucho más, voy a elevar mi serpiente, si todo está bien, todo está perfecto, si yo sé que Dios existe, mi amor, Dios existe. Es que ¿cómo te digo que existe? Que sí existe, Él está por aquí arriba, por aquí. Y cuando usted es capaz de respirar profundo, y libero todas las, o, todas las, le oxigeno mis neuronas. Respiro profundo, exhalo, boto todas las toxinas y entro a la mente de Dios en oración, con fe. Y le digo, Dios, no lucho más, la divinidad está conmigo, yo no puedo más con esta carga. Mire, le entrego la serpiente y por acá me pasaron ahora otra Juanita. Pasó, lo voy a leer textualmente, lo voy a leer de esta manera. Primero, mujeres del futuro, esto es elevar la serpiente, es, haz como el águila, lleva tus luchas hasta el cielo en oración y Dios liberará las batallas, liberará de tus batallas, no luches contra el enemigo en la zona de confort, cambia de territorio, cambia el territorio de la batalla, llévalas a lo alto y tendrás la certeza de la victoria. Listo. Eso es una cosa importante. Biológicamente el cuerpo cuando usted llora no puede durar más de 10 minutos. Biológicamente, fisiológicamente, lo está diciendo la neurociencia. Entonces, póngase a llorar conscientemente, llore conscientemente. Es que estoy muy triste porque... Y hace así todo. Haga una obra de teatro, pero consciente. Es que ya lloró. Listo. ¿Cómo se siente ahora? Mejor. Ok, tome agua. Tome agua. ¿Por qué tomo agua? Porque cuando usted lloró, perdió mucha energía. Porque el cerebro, cuando usted lloró, se desgastó demasiado. Porque el cerebro, cuando usted lloró, es donde más energía se gasta un 20% más. Primero, cuando usted respira, se gasta 20% más de oxígeno. Cuando usted llora, libera 20, 30% más de dopaminas. Entonces, el cerebro queda cansado. Entonces, usted tiene que conscientemente tomar agua y le dan unas ganas como de dulce. Entonces, va y busca un dulcecito, un chocolatico, se hace un chocolatico caliente. Usted misma se lo va a hacer, porque no hay nadie que se lo haga, porque usted está sola en el mundo. Y como usted está sola en el mundo, pues usted tiene que tener las fuerzas para irse a hacer ese chocolatico. Usted va y se hace un tecito de manzanilla, se hace un tecito de valeriana, se cobija porque ya le dio frío y se acuesta otra vez, como una niña, como una niña. Como una textual niña, y los que tienen niños saben que le estoy hablando. Póngalo, déjelo que llore. Llore todo lo que quiera. Cuente el reloj, 10 minutos. ¿Cómo quedó el niño? Cansado. ¿Por qué? Porque liberó mucha dopamina. ¿Y cómo quedó el cerebro? Sin energía. ¿Y entonces qué le dio? Le dio sueño. Y ahí mismo el niño queda. Entonces usted le dice, ¿tiene hambre, mi amor? Venga, yo le doy un teterito. Va y le hace el teterito. Venga, pues mi vida, yo lo cargo. Y le toma el teterito y el niño hace mimos y todo. Y hace mimos y usted le da el teterito y lo abraza.
Cuando usted lo abraza, usted le está haciendo liberar oxitocina, que es distinto. Son dos sustancias distintas. He ahí la diferencia entre una persona educada y una no educada. ¿Por qué? Porque yo ya conscientemente sé que el abrazo, cuando él está llorando, le digo, llore. Tranquilo, puede llorar. Cuento el reloj, 10 minutos. Listo, paró de llorar. ¿Qué le da a una persona cuando termina de llorar? Le da hambre, mi amor, biológicamente, fisiológicamente, a nivel bioquímico le da hambre. ¿Por qué? Porque gastó mucha energía, porque el cerebro quedó sin energía. Entonces necesita comer para darle energía. Listo, entonces, listo. Entonces yo, ok, ¿qué va a hacer con el niño? Le va a dar teterito, calientito. ¿Qué es lo que hacemos las mamás? Es que eso es algo biológico, es algo que a nosotras no nos lo explican. Lo que pasa es que ahora los científicos han encontrado que eso es biológicamente o fisiológicamente es así. Espérate que por aquí me están hablando. Okay. Perfecto. Por aquí voy a leer lo que me están escribiendo. No, espere, yo termino. Entonces, quedó con hambre. Entonces, usted que es la mamá, porque como usted tiene que ser su propia mamá, porque no hay otra mamá, porque usted nace, usted va a nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. Ya tiene un padre que se llama Dios. ¿Ok? Dios Padre va a pelear por usted. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, el Padre suyo y el Padre mío. Ya tenemos dos papás. ¡Ah, qué bacanería! Muchachas, no les parece muy bacano. Ya tenemos un padre, Padre nuestro, el Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy, hoy, hoy. Ay, es que esto es divino. Es hoy que usted crea el futuro. ¿Cómo lo voy a crear? Cambiando mis bioquímicos. Cambiando mis bioquímicos. ¿Cuáles son los bioquímicos que se generan a nivel biológico cuando lloro? Se genera liberación de dopamina, liberación de cortisol y eso hace que el cerebro gaste energía. Después de eso, ¿qué le da? Le da hambre. Entonces, ¿qué hace? Se toma algo calientico. ¿Quién se lo va a dar? Su mamá no, porque su mamá no tiene ni alientos. ¡Qué pecado! Usted misma va a hacer eso conscientemente. Entonces, va a ir y se hace un cafecito, un chocolatico caliente con dulce, un poquito de dulce, porque la mujer cuando llora libera tanta energía que le hace falta un dulcecito y puede estar, ah, vea, ¿sabe qué? Ve, tome esta tetero, mi amor, hágase un teterito usted misma. Muchachas, nosotros haciéndonos teterito. Marta, coja a la niña suya y dele tetero. Bacano. A mí me faltó darle tetero a mi mamá, que tenía cáncer y murió de cáncer. Yo me quedé con esa sensación de haberla acogido en mis brazos y haberle dado tetero, me dan ganas hasta de llorar. Me dan ganas hasta de llorar. Porque qué rico yo haberle dado tetero a mi madre que tenía cáncer y no podía comer y yo haberla abrazado y haberle dado tetero, pero en ese entonces tenía ignorancia. Y creo que entonces, aquí diría yo, tiene ganas de llorar, llore, llore, porque es que duele esto. Aquí no hay una fórmula mágica para decir qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Porque ese pasado doloroso que yo tuve con mi madre, que le dio cáncer en el estómago, que duró 9 meses sin comer nada, que murió totalmente raquítica, que murió solamente en los huesitos, me genera dolor. Pero
No puedo hacer nada con este pasado. No tengo acceso a este pasado. Mi mamá ya está muerta. Ya no puedo ir allá, pero sí puedo hacer algo por mí hoy. Y estoy llorando, sí, pero conscientemente. Y sé que cuando lloro, libero dopamina. Y sé que cuando lloro, libero más energía. Y sé que cuando lloro, pero también el llanto es bueno porque te desahoga, te limpia. Estas lágrimas tienen un valor y es bueno llorar, pero llorar conscientemente. Y entonces esa muerte de mi madre me ayudó para yo poder entender la situación que ustedes tienen hoy de dolor. Y entonces la muerte de mi madre me ayudó para ver películas, para estudiar, para aprender y para que cuando una persona esté en depresión tenga aló. Hola, ¿cómo estás? Ah, me imagino. Mañana. ¿Por qué mañana? Oh, ya. Sí, porque mañana, hoy la recojo, pero por la noche. Entonces, mañana. Mañana por la mañana, listo, antes de que yo vaya a piscina. Yo voy a las 10 de la mañana. Ajá. Ah, bueno, listo, pues mi muñeca linda. Mañana nos vemos. Bueno, pues, bueno, chao. Entonces, ¿qué estaba hablando yo? Ya me olvidó. Tantas interrupciones. Sí, Marimelda, esa es la vida, hay interrupciones. Pero es que yo estaba llorando. Ah, usted estaba llorando. Pues ya no tengo ganas de llorar, ¿no? Es que ya me interrumpieron la llorada. Muchachas, así somos nosotras. O sea, esto es una obra de teatro. La vida es así, es una obra de teatro. Cambiamos de escenas. Entonces yo no tengo acceso al pasado porque mi mamá se murió, punto. Se murió. El perro se murió, punto. Se murió, ¿ok? Pero sí sé lo que significa la tristeza. Sí sé lo que significa haber tenido un perro, sí sé lo que significa haber tenido una mamá, sí sé que el amor es eterno. Yo en este momento sí sé que el amor es eterno porque mi madre por la eternidad la tendré en mi mente. Y cuando veo una mamá sufriendo, cuando veo una mujer sufriendo por depresión, a mí me mueve. Me llega mucho. Y yo dije, y yo digo, y me prometí, esto es una enfermedad y esto es grave. Y voy a estudiar, porque gracias a Dios tengo la inteligencia que Dios me dio de yo sentarme a estudiar. Y me gusta estudiar, y me gusta aprender, y me gusta leer revistas científicas, y me gusta averiguar. Y entonces me he encontrado con que nosotros podemos morir para renacer conscientemente por un paso que es el paso de la fe. Y biológicamente tengo que entender, y hay biólogos evolutivos. Mire, le voy a leer. Los biólogos evolutivos también han hecho un análisis del llanto y han llegado a la conclusión de que las lágrimas son un eficaz mecanismo. O sea, cuando usted llora conscientemente, es un mecanismo eficaz para mantener los vínculos sociales. Las lágrimas nublan la visión, bajan las defensas, muestran nuestra vulnerabilidad y hacen que los demás nos perciban como que necesitamos, aumentando la cohesión del grupo, aseguraba el zoólogo de la Universidad de Tel Aviv, Oren Hassan, en la revista Evolutionary Physiology. Ay, bueno, me enredé con los nombres.
El caso es que las lágrimas es una estrategia evolutiva. Las lágrimas es una estrategia evolutiva. Las lágrimas fortalecen la cohesión social y la amistad, salvo en culturas o sociedades o circunstancias en las que hay ciertos tabús sobre el llanto. Por ejemplo, llorar en el trabajo está bastante mal considerado. Que derramemos lágrimas de felicidad también tiene sentido desde el punto de vista científico. Ariana Arango en la Universidad de Yale ha demostrado que llorar cuando nos reunimos con seres queridos y nos emocionamos por el nacimiento de un bebé nos ayuda a atenuar y moderar las emociones intensamente muy rápido y hacer que la dicha emoción nos embargue y nos abrume tanto que implica, bueno, estoy leyendo. A mí me toca leer todo eso y unos artículos más aburridos, porque si uno que es aburrido leer eso. Y yo, ay, para poder entender que biológicamente nosotros desgastamos mucho cuando lloramos y que entonces liberamos dopamina, serotonina, y yo, ¿y qué dopamina y serotonina? No entiendo nada. Y entonces resulta que después de que el niño queda así, usted viene y lo abraza, y yo quisiera abrazar a mi madre y haberle dado un tetero y haberla abrazado, porque resulta que cuando usted abraza y tiene un acto de amor con la persona, esa persona en el abrazo libera biológicamente una sustancia que se llama oxitocina. Y la oxitocina es una sustancia que se genera ya en el cerebro y da tranquilidad. La fe, cuando usted tiene fe, cuando usted... Está comprobado también científicamente que cuando usted cree en Dios, cree que hay otra persona, se le abren en la mente otros puntos cerebrales y el cerebro le genera oxitocina. Entonces, si usted se abraza, si usted abraza a esa niña, si usted abraza a su hija, le da el teterito y le dice, venga mi amor y venga la ropa y nos acostamos a dormir juntos 10 minutos, media hora. Mi amor, usted se carga otra vez de energía y usted ya dice, no, ya sé que voy a otra dimensión y la otra dimensión existe. Lo que pasa es que la tienes que procesar y la tienes que vivir, pero sí hay otra dimensión y es esa dimensión ultravioleta y es esa dimensión donde uno dice, oh, gracias a Dios ya. Yo hice un viaje, fui donde mi mamá, le di tetero. Y hoy lo que estoy haciendo es porque me quedó faltando. Entonces, ¿con quién lo hago? Con usted, mi amor, que está hoy triste. Con usted que lo hago hoy, que es la que lo necesita. ¿Por qué? Por la experiencia que yo tuve cuando vivió mi madre. Y lo quiero hacer hoy, porque es algo que me da vida a mí, porque es algo que es una necesidad de mi alma. Para eso me pongo a estudiar, porque es una necesidad mía que me quedó faltando en el pasado, pero que lo puedo dar hoy para que el futuro sea diferente. Y para yo poder tener un futuro, este es mi 2020, yo ya escribí sobre el 2020, pero este 2020 lo creo hoy. ¿Qué bioquímicos estoy creando hoy? Estoy subiendo mis problemas como el águila, dándoselos a Dios y generando oxitocina. O sigo llorando y cada vez desgastando más mi cuerpo. Es hoy. Entonces, hoy tengo que hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Tomar agua. Bueno, mi amor. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. No he leído lo que escribieron. Como lloré conscientemente, yo me di cuenta que lloré. Y no lloré porque quise armar la llorada, no lloré porque me permití sentir. Y lloré porque me permití entrar en mi pasado y darme cuenta de dónde viene la necesidad mía de ayudarles a ustedes en los momentos de depresión. Y me di cuenta de dónde viene la necesidad mía de poderla estudiar y decir, mujeres del futuro, la mujer del futuro puede ser diferente. Muchachas,
Hagamos una cosa conscientes, tomemos agua, lloremos conscientemente, murámonos para nacer de nuevo en el Espíritu de Dios, para renacer, elevemos la serpiente, hágale que sí se puede. Y entonces voy a generar conscientemente en mi cerebro bioquímicos. Cuando yo creo en Dios, se me activan 12 áreas cerebrales diferentes. Y cuando yo me abrazo a mí misma y me doy teterito a mí misma, genero oxitocina, que es una sustancia que es regeneradora de células. Y entonces ahí viene la esperanza y viene la fe. Ay, Diosito, ayúdame. Y entonces ya hoy biológicamente fui capaz, sin necesidad de drogas, sin necesidad de pastillas para la depresión, sin necesidad de cosas que... No, a punta de agua y respiración, mi amor, a punta de agua y respiración y educación. El sufrimiento más grande es la ignorancia, pero nosotras nos estamos educando conscientemente. Eso, eso. ¡Ay, Viviana! ¡I love you! Me gusta que estés aquí, te doy un abrazo. Venga, yo la abrazo. Venga, yo abrazo esa muñeca hermosa. Para que liberes oxitocina, para que tengas fe en Dios, para que sepas que Dios existe y que puedes subir a la frecuencia de Dios y que entonces vas a llevar los problemas tan alto, tan alto. Mire, definitivamente a nosotras me encanta el grupo, cómo nos ayudamos. Aquí, Juanita. Pasó esto, ya cada Juanita sabe qué pasó. O puedo decir el nombre también, pero bueno, dejémoslo Juanita. Un águila no pelea contra una serpiente en la tierra. La atrapa y la sube a los aires y la deja caer. Una serpiente no tiene aguante, poder o balance en el aire. En el aire es vulnerable, inútil y débil, a diferencia de cuando está en la tierra, que es peligrosa y poderosa. ¿Cuál es la serpiente? La serpiente de la tristeza, la serpiente de la ira, la serpiente de la angustia, la serpiente de la duda, la serpiente del desespero, esas son las serpientes. De esas serpientes yo estoy hablando. Entonces, no luches tus batallas con herramientas humanas. Mi amor, no luche las batallas con herramientas humanas. No caigas en la trampa de bajar de nivel. ¡Qué belleza! Remóntate a las alturas, en las alas del espíritu y deja que Dios pelee las batallas por ti. Deja que Dios pelee las batallas por ti. Él la va a hacer. Es que yo creo en Él. Pero es un acto de fe, es un acto de fe. Entonces, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso lo dice en 2 Corintios 10, 4 de la Biblia RBR 1960. Esto lo acaba de pasar Juanita, que ya le damos el nombre. Entonces, nos estamos ayudando. Muchachas, esto es valioso. Guárdenlo todas en un archivo. Esto que acabaron de pasar en el grupo, guarden este texto. Eso es 2 de Corintios. Es más, la voy a buscar y se las voy a poner acá. 2 de Corintios, 2, ay, ¿dónde está? 2 Corintios, Corintios 10, 4. Se las voy a poner acá. 2 Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es que esto es una belleza, Dios mío. Esto es una hermosura. No, pero no lo encuentro.
¿A qué? 2 Corintios. Ay, ¿dónde está? ¿Cuál era esa? 10:4, 10, y el que suministra. Muchacha, se me perdió. Se las iba a pasar. No me dejó pasárselas, pero bueno. Si está en 2 Corintios 10:4, el problema es que no me deja las armas. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen un poder divino para derribar fortalezas. Destruimos, argumentamos toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo llevamos cautivo. Aparece la otra Biblia. Ay, no. ¿Por qué no me deja las armas? Ay, no, no me deja. Muchacha, no me deja pasarla. No sé por qué, pero bueno, si alguna la puede poner aquí en el grupo, si me hacen el favor. Ay, no. Yo no sé si, mira, a mí me gustaría, honestamente, si de pronto. Sí, yo elevé mi serpiente, perfecto. Bueno, me gustaría si de pronto alguna de ustedes puede pasar el texto, se los agradecería porque yo no me da la computadora en este momento para hacerlo y me enredé. Bueno, les voy a pedir un favor. Les voy a pedir un favor. Sé que todas tenemos muchos problemas, sé que todas vivimos en una angustia muy, muy grande, pero la única manera que yo por el momento puedo, digamos, contribuir a esto es por medio de los videos. Entonces, les pido el favor, si llegan muchachas nuevas y que por favor díganle que vean este taller. Díganle que vean este taller y de esa manera nos vamos ayudando. Y gracias a todas por habernos acompañado en este proceso tan difícil que tuvo Juanita, en este proceso tan difícil que tantas Juanitas tenemos y nos estamos acompañando. Eso es lo que nosotros realmente hacemos aquí en la ESO. Exactamente. Permítase llorar para renacer de nuevo. Eso es lo que nosotros necesitamos saber. Bueno, hola, profe, ¿cómo estás? Hola, 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 Marta. Marta dice, Imelda, aprendí y entendí a dónde llevar mi serpiente. Ay, me encanta, perfecto. Marta Liliana Villada Reyes dice que con mis pensamientos estoy creando el futuro de tinieblas. Ojo, muchachas, el futuro del 2020, hoy es 5 de enero. Como usted haya creado el día de hoy, así será su futuro. Entonces, pilas con este hoy. Hoy yo subo mi serpiente. Hoy subo mi serpiente. Hoy subo mi serpiente. Y cuando usted menos piensa en el futuro, es una mujer diferente, diferente. Con la misma situación, porque la situación en el terreno no cambia. En la situación en el terreno no cambia porque sigue siendo la misma. Ustedes este año me van a seguir viendo en esta misma computadora con este mismo fondo, pero mi energía, mi vibración es diferente. Voy a regenerar células, voy a reprogramar mi ADN y yo voy a regenerarme a nivel celular, a nivel molecular y a nivel de memorias. ¿Sí entendió? Bueno, listo. Imelda, aprendí y entendí llevar mi serpiente, sí, que con mis pensamientos estoy creando un futuro de tinieblas, exacto. Creo que en estos cambios, si deseas ir a otro país o lugar, vas a tener la experiencia llena de sabiduría porque no vas a llevar con la misma mierda. Exactamente. Aprendí que si quiero estar bien, debo de plantar. Desconfianza, debo de, no debo de plantar desconfianza en mí misma, exactamente, Nélida. Viviana, llegó Viviana, qué alegría, qué hermosura, me encanta tenerte acá. Por favor,
Sí, hay alguna de ustedes que no está viendo, si hay alguna de ustedes, espera, aló. Ah, venga, no me cuelgue, déjeme que ya voy a terminar aquí, la dejo un momentico para yo despedirme, listo. Bueno, espérenme. Mujeres, vean, voy a cerrar ya con esto. En este momento yo sé que están llegando muchas mujeres nuevas que no entienden lo que nosotros estamos viviendo, que no entienden los símbolos que pasamos de la serpiente, de la culebra, que no saben. Por favor, pásenle este taller hoy, que me parece que este taller quedó muy claro en el sentido de eso, y que vean el taller, porque hay unas que ponen mensajes, que necesitan ayuda, pero no ven los talleres. Entonces, responder es que vean estos talleres para poder que entiendan todo el contexto y por qué razones que nosotras hacemos lo que estamos haciendo. Esa es una ayuda que necesito, por favor. Aprendí que Dios está conmigo y no estoy sola y Él me fortalece, exactamente, Vivi. Luz López dice, puchica, profe, a veces somos tan ciegas y no hay más ciego que el que no quiere ver, exactamente, Luz. Viviana Varela dice, sí, claro, me permito llorar para volver a renacer y con más fuerza. Ahorita se toma un té calientico, se hace un chocolatico, se da un teterito, se acuesta a dormir y ya va a estar muy bien. Ana María dice, aprendí que puedo elegir conscientemente generar bioquímicos que me ayuden a elevar mi serpiente. ¡Eso! Estamos hablando ya de bioquímicamente. Mujeres, nosotras podemos tomar decisiones bioquímicas. Sí, voy a llorar y lloré conscientemente. Y luego se hace un chocolatico y luego coge la cobijita porque quedó con frío y se acuesta a dormir. Y se da permiso de dormir porque el cuerpo también necesita dormir. Y póngale cuidado y verá que ahorita se va a levantar más contenta, más bien. Y entonces, ¿qué va a empezar a generar? Oxitocina. ¿Y cómo genera la oxitocina? Abrazando, mi amor. Abrace a su hija, abrace a su mamá, abrace a su papá, abrace a su abuela, abrace lo que tenga al lado y verá que va a empezar a generar oxitocina. Y la oxitocina es la que regenera las células a nivel biológico. Listo, mis muñecas hermosas. Me voy que por aquí tengo una llamada muy importante. Profe, ¿qué pasó con la nena que estaba mal del pie? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la nena que estaba mal del pie? No me acuerdo, no sé. Vamos a averiguar. Bueno, muchachas, las dejo que es que tengo una llamada. Chao, que estén bien. Suerte. Pasen este video, por favor, a las que llegan nuevas. Bueno, chao.